mira eso. Sí. Vaya cocina. Uh-huh. Llegas al piso superior y es como si llegaras a un concesionario de Ferrari. Es grandioso. Bien. Si hay un momento para un platillo sublime, es ahora. Hay mucho en juego. Sus 30 minutos empiezan ahora. Vamos, chicos, a trabajar. Un platillo inspirado en el vino. Si es vino blanco, tinto o rosado, tomen el vino. Lo tienen, lo tienen. Hagan lo que saben y háganlo bien. Lo primero que agarré fue el lomo de cerdo. Adoro cocinar cerdo en casa. Nunca puede faltar en los asados y me siento muy cómodo trabajando con él. Ok, bien. Pechuga de pollo. El pollo afecta a la gente. Si te queda crudo, irás al hospital. Si queda recocido, será una desagradable comida. Es un riesgo muy alto. Bien, vamos. ¿Por qué lomo de cerdo en una noche como hoy? ¿Ok? Tiene poca grasa y es toda una pesadilla hacerlo. Cuéntame. Voy a asarlo en medallones. ¿Medallones asados de cerdo con qué? Ajo y salsa de vino blanco. Bien. Debes visualizarlo, ¿ok? Eleva el platillo. 22 minutos más. Cuida la reducción. Suerte. Gracias, chef. Bien, dime, ¿cómo te sientes? Caótica, pero tengo una crema de limón con vino blanco que me gusta hacer. ¿Crema de limón con vino blanco? También bien. Hay ¿cómo vino lo elevarás? En ese arroz. Ok, cocínalo despacio para que no se pase el arroz, ¿ok? Eso es. Bien. ¡Se está incendiando! Bájalo. Que arda. Bien. ¿Cómo es cocinar con Gordon Ramsay? Probablemente es como jugar baloncesto con Michael Jordan. Eso es. Estás en la cancha con el mejor de todos. Quieres impresionarlo, pero más que nada, no quisieras equivocarte. Quedan 18 minutos. Gracias, chef. ¿Sí? ¿Vas bien, Gary? Ok, todo se ve muy bien. Hermoso. Empieza a pensar en las papas y coles de Bruselas. Disculpa. Adelante. Suceden muchas cosas. No estoy acostumbrado a este entorno. Es frenético, es caótico, es intimidante. Gary, tú puedes. ¿Sabes lo que haces? Sí, te hace sudar. Se quemó la salsa. ¿La chamusqué? Está bien, respira, Gary, vamos. No es parte crucial del platillo. Debe estar ahí para que el platillo funcione. Más bien, respira. No puede pasar esto a 30 minutos de terminar el platillo. ¿Qué pasó? Quemé la salsa. ¿Cómo la quemaste? No estaba cuidándola. Vamos, te quedan 15 minutos. Ahora, a empezar de nuevo. Es una salsa muy simple. Solo la haré de nuevo. ¡Vamos! Te va a quedar bien. ¿Por qué usas un cuchillo para pelar para eso? Amiga, no lo sé. Eso es. Cocina como chef, nena. Quedan 5 minutos. Lo que me preocupa de mi platillo es el pollo. Esto no se está cociendo. Usaré hasta el último minuto. El último. No se está cociendo. Me estoy muriendo de los nervios. 60 segundos más. Lo que pongan en el plato vale un cuarto de millón de dólares. ¡Vamos, otro nivel! ¡Les dije! ¡Vamos! Es grandioso. ¡Agrega la salsa ya, hombre! ¡Sí, la salsa, Gary! ¡Llévala! ¡Vamos! ¡Bien hecho, amigos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó! Gracias. Gracias, chef. El mejor platillo. Es una confianza que no había experimentado. Yo sé que es un buen platillo y francamente me gustaría comerlo. Bueno, a ambos, bien hecho. Ahora, les pediré que no vayan a revelar quién hizo qué, porque Richard y Naisha los probarán a ciegas. Súper súper profesional. ¿Está claro? Sí, chef. Estoy confiado en lo que hice. Hice una salsa que adoro. La carne es lo mío. Creo que mi platillo es genial. Naisha, Richard, dos increíbles platillos. Uno es lomo de cerdo con col de Bruselas y papas. El otro es pechuga de pollo con arroz y brócoli. Ambos usaron vino blanco en sus platillos. El héroe del platillo.
Es desafiante enviar a uno de los tuyos porque todos ellos son como mis bebés, pero al fin de cuentas, busco un chef de otro nivel. Primero, el pollo. Debes estar loco para cocinar pollo en un momento así. Porque si queda crudo, te van a destruir. Si está recocido, estará seco. Se coció como debe. Pero me hubiera gustado que tuviera más fuerza. Interesante. Quiero un sabor moderno, un poco de condimento. La salsa es deliciosa. En definitiva, percibo el sabor a vino. Si acaso diré un toque de sal para elevarlo y que comience un viaje. Ahora el cerdo, ¿sí? No percibo el vino. El cerdo está bien sazonado. Está bien integrado. Yo percibo el vino, percibo la acidez. A este platillo le falta personalidad. Es un momento en que debes hacernos saber quién eres. Es el momento, pero bueno, ambos son buenos. Naisha, el platillo ganador para ti. Esto es brutal, pero al fin elegiré el platillo con el mejor sabor y ojalá sea el de Amber. El ganador para mí es el pollo. Si esto se empata, yo lo desempataré. Richard Blaze, ¿es el cerdo o es el pollo? Todo depende de mí. Este no es... Claro que quiero que mi equipo avance. No sé quién hizo qué. Debo elegir el platillo que prefiera aquí. Ojalá sea el de Gary. El ganador... el pollo. ¡Felicidades, Amber! ¡Santo Dios! Estoy agradecida de seguir en mi viaje. Yo sé que apenas sobreviví. Esto no es cocinar en casa. Lo que basta en la casa no va a bastar aquí. Y es necesario hacerlo mejor.